Bienvenidos al nuevo video de la Nueva Dimensión. Sé que la semana pasada prometí que el nuevo video sería una revisión a la saga de Viernes 13, pero a veces las cosas no salen como las planeas, y este es uno de esos casos. Pues en lo que fue la semana me encontré con una nueva producción animada de Netflix que lanzó al mercado para su plataforma Kids. La serie se llama Las Leyendas, y cuál sería mi sorpresa al ver que era una serie animada hecha en México. Si ustedes están más o menos al pendiente de mi canal, sabrán que aparte del cine de horror y cine fantástico, soy también un gran fanático de la animación. Así que sí, una caricatura hecha en México y producida por Netflix, en definitiva debía verla. Otra sorpresa que me llevé es que la historia está levemente inspirada en una saga de películas animadas que ya tiene varios años que se van estrenando esporádicamente. Tanto las películas como la serie están a cargo de Anima Studios, empresa mexicana especializada en animación, que tiene en su catálogo importantísimos títulos, notas el sarcasmo, como son Magos y Gigantes, primera película animada por medio de Adobe Flash en estrenarse en los cines. Si ustedes no sabían nada de esta película, no se sientan mal, creo que solo los que participaron en su realización supieron que existía. Junto con otras producciones que con solo ver sus imágenes promocionales ya te quitan las ganas de verlas. En honor a la verdad, no he visto la mayoría de estas películas, ni siquiera su nueva versión de Don Gato, y no me interesa verlas. Las que sí he visto y por lo que veo son los títulos que más se destacan de esta empresa, son las películas Imaginum, Agente 00P2, ese es su nombre, creo que contrataron a un niño de primaria para crear el título, y las propias sagas de Las Leyendas. Y siendo muy benevolente, podría decir en el mejor de los casos que estas cintas son mediocres, con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes para hacer buenas películas. La leyenda de la Nahuala, la leyenda de la Llorona, la leyenda de las momias, la leyenda de Chupacabras, son cintas deficientes en casi todos los sentidos que se puedan imaginar, empezando por lo más obvio, la animación. Una de las artes cinematográficas menos comprendidas a nivel mundial, ya no se diga a nivel nacional. La mayoría de las producciones de Anima Studios tienen una animación que haría que los primeros capítulos de South Park sintieran pena ajena. Ahora, ¿esto la hace una mala película? Claro que no, pero sí le quita muchos puntos. La razón por la cual estas cintas son tan malas es porque se nota que los que la hicieron estaban en terrenos que desconocían por completo. Digo, la trama no es del todo mala, y hay una que otra buena idea aquí y allá, pero como es clásico en México, creemos que si algo es para niños, debe ser tonto. Olvídense de los personajes complejos y tramas interesantes. No, resumamos todo en los mismos personajes clichés unidimensionales, chistes simplones y problemáticas que se resuelven de la manera más conveniente posible. Porque ya saben, los niños son estúpidos, mientras sean caricaturas les gustará. Es verdad que conforme avanzaron las películas, la animación mejoró, pero a comparación de los enormes avances que hacían las empresas internacionales en los mismos ámbitos, estos pequeños avances de Las Leyendas quedaban opacados y sin nada que ofrecer. Ahora, ya es de por sí preocupante y alarmante que la que es considerada por la revista Forbes como la empresa de animación más importante, ya no de México, sino de toda Latinoamérica, no tenga en su catálogo ni una sola producción realmente buena. En esta industria que es la animación, Latinoamérica está sumamente rezagada. Hace poco nos llevamos un duro golpe de realidad, cuando el crowdfunding de Team Loco, un proyecto que buscaba crear un canal streaming de animación de calidad, con personas llenas de experiencia y los contactos necesarios, pues terminó en un total fracaso, a recaudar 120 mil pesos del millón y medio que estaban pidiendo. Pero ese no es solamente un problema de México, veamos la situación en otros países. Alpamayo Entertainment fue una empresa chilena que trató de llevar a su país producciones con animación 3D, causando cierta expectación con su película Piratas del Callao. Hubo mucho marketing y se anunció con bombo y platillo la primera película animada en 3D de Latinoamérica. Y bueno, los resultados finales son tan malos como los que pueden ver. Y de nuevo, el error fatal desde mi perspectiva fue la enorme falta de experiencia. Sí, la película es educativa, y definitivamente pudo salir mucho mejor, y no esta cosa que hasta da pena ver. Y de nuevo, sí, la animación tiene mucho que ver, pero no es que la animación en sí misma sea mala lo que hace que esta cinta tenga estos pobres resultados, sino su manejo.
¿Por qué animaciones como pueden ser algunos capítulos de South Park o varias animaciones para internet como la propia mexicana Dr. Goku, a pesar de tener una animación mucho más barata y limitada, funcionan mejor? Porque es una animación que está consciente de sus limitaciones. Sabe que sus medios o su financiamiento no es mucho, así que lo que puede explotar lo hace bien, ya sea no tomándose en serio a sí mismas, haciéndose aún más chusca o explotando al máximo sus limitaciones. Hacer historias con escenas de batallas navales o un climático enfrentamiento final a mitad de una tormenta con la animación de Piratas del Callao era, en resumidas cuentas, un suicidio, porque la animación utilizada no está capacitada para darte esos resultados. Los personajes robotizados e inexpresivos no sirven para eso. Así que sí, la animación es mala, y eso es lo mismo que tener malos actores. Aunque el trabajo de voz es algo en lo que América Latina se defiende muy bien, puede ayudar, no puede salvar en sí mismo el proyecto. Y es que en Piratas del Callao el trabajo de voces es de muy buen nivel, pero eso únicamente hace que el contraste entre las voces y la animación sea aún más grande, haciendo que esta última se vea incluso más chafa. Alpamayo siguió haciendo un par de películas antes de desaparecer. Por su parte, en Argentina tenemos lo que probablemente sea la única película de calidad de animación en los últimos años de Latinoamérica, Metegol, por parte de Illusion Productions. Y ya, eso es todo. Y entonces aparece esta serie, Las Leyendas, que se desliga sensiblemente de la trama de las películas, tiene un nuevo rumbo en cuanto a la historia y varios personajes son rediseñados, en algunos casos para bien, como es el caso de Teodora, y en algunos casos para mal, como es el caso de Alebrije. Pero aún con su animación, que sigue siendo limitada y puede echar a perder algunos momentos de acción, pues la caricatura en sí es buena. Así es, señores, esto no es un simulacro. México hizo una serie de animación buena. ¡Oh my gosh! No solo los personajes, a diferencia de las películas, ahora sí tienen una personalidad aterrizada y un papel específico. En las películas, Leo, que es el protagonista, a veces era un chico cobarde que debía superar sus miedos, y después era un valiente aventurero. Alebrije a veces era un simple comic relief, pero en otras ocasiones era casi la mano derecha de Leo. Pero en la serie, ahora estos personajes tienen un papel claro que cumplir. Sin embargo, el que mejoró de manera más notable, sin lugar a dudas, es el de Teodora, pues pasó de ser un personaje unidimensional que únicamente estaba ahí para decir uno que otro mal chiste de vez en cuando o querer llamar la atención con sus actitudes o frases millennials, a ser un personaje de peso que tiene una participación activa en el desarrollo de la trama y a la que incluso le dan una historia de fondo que te ayuda a explicar varias partes o varias actitudes del personaje, y eso es un gran avance. También la inclusión de personajes, de nuevos personajes, especialmente villanos, y muy especialmente de un villano principal, le dio a la caricatura un aire mucho más maduro. Se ve que aquí hay gente que sabe lo que está haciendo, pues la caricatura retoma esta trama lineal que ha sido adoptada por otras caricaturas muy exitosas como son Gravity Falls, Hora de Aventura o Steven Universe, en el cual en cada capítulo los personajes se enfrentan a una aventura diferente, pero sin embargo en el fondo hay una trama principal que poco a poco se va desarrollando. Y no solo eso, sino que también incluyeron varias subtramas que también de manera lenta y progresiva se van desarrollando a lo largo de los capítulos, tanto en las historias de fondo de los personajes como sus motivaciones, como incluso el trasfondo o el triángulo amoroso que se va formando. Porque sí, gente, esta caricatura incluso tiene algo para los shipperos. En cuanto a la animación, si bien ya dije es muy limitada, tengo que decir que conforme avanza la caricatura, esta va mejorando. Veo algunas influencias de otras grandes caricaturas como son Mucha Lucha, Samurai Jack, e incluso uno de los personajes, uno de los villanos, para mí es un total fusil del estilo de Hora de Aventura. ¿Es algo malo? Claro que no, quiere decir que la gente que está en esta caricatura sí sabe lo que hace, sí ha visto animación, y eso es algo que se agradece.
Así que buena historia, buenos personajes, un buen desarrollo, una animación a la que aún le falta avanzar. Pero ¿cuál es la calificación que le doy a esta serie? 7 de 10. Puede que después de todas las maravillas que les he dicho, un 7 suene algo decepcionante, pero es que la serie es buena, solo buena. Le falta aún bastante camino para llegar a ser perfecta. Y no lo tomen como un ataque, esta crítica es de las más constructivas que he hecho. Aún le falta a la serie para competir con otras grandes de la animación, pero vaya que dio un gran paso, un enorme paso. Además, un 7 no es tan malo, considerando que sería la calificación que le daría a otras caricaturas, como son El Mundo de Combat, Un Show Más, o incluso las últimas temporadas de Hora de Aventura. Así que bien, Anima Studios, felicidades, ustedes han hecho lo que hasta ahora es sin duda la mejor serie de animación de México, y quizás una de las mejores de Latinoamérica. Mi consejo es ahora que no se duerman en sus laureles. Por alguna razón, aquí en México, cada vez que alguien hace algo bueno o algo destacable, no se le da un seguimiento, sino que queda como un fenómeno aislado. Y eso es malo, porque quiere decir que dentro de la industria, tanto en lo que es el cine como en la música, no hay una retroalimentación interna. Y siempre queremos empezar desde cero o copiando lo que están haciendo en el extranjero. Y eso es algo malo. Así que no permitamos que eso pase, no permitamos que esta buena serie, como fue Las Leyendas, quede como algo aislado, un mero accidente circunstancial, sino que tomémoslo como base para ir creando los cimientos de una industria de animación en México que sea sana y que poco a poco se vaya desarrollando. No le estoy diciendo que de aquí a dentro de 5 años la industria mexicana será capaz de competir con Pixar, no, falta un largo, largo camino para eso. Pero sí es la oportunidad para hacer que este muertito empiece a andar. Y mucha gente le reclamó que, bueno, esta serie que siempre fue muy mexicana, de Las Leyendas, en cuanto a sus películas, que esté aliado con Netflix, una empresa internacional. Pero señores, no hay nada de malo en pedir el apoyo y la ayuda de alguien que sabe más que nosotros. Y Netflix, que tiene en su catálogo algunas muy buenas caricaturas de la actualidad, como son Gravity Falls, BoJack Horseman, Rick and Morty, Steven Universe, no hay nada de malo en pedirles apoyo. Y especialmente considerando que esta empresa tiene los recursos para ayudar a hacer algo de mejor calidad, como fue lo que hizo con esta serie. Así que, bien por Anima Studios. Tengo que decirlo, estoy emocionado, buena caricatura, y creo que lo que sigue ahora por el momento es confirmar una segunda temporada y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Hagamos que este sueño se haga realidad. Y cuando terminamos el video de esta semana, les prometo que la saga de Viernes 13, la reseña que le voy a hacer, sí se va a hacer, pero por lo pronto el próximo video va a ser un video de Cinema Terroris, donde hablaremos de la película de Frankenstein de Universal Studios. Desde la Anciana Dimensión nos estamos viendo muy pronto.